Hola juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy en Kids R Us y vamos a ver cómo jugando también se puede aprender. Y estoy con Sandra Clemente, que nos va a platicar un poco de toda la línea editorial que tienen en Kids R Us como apoyo para el aprendizaje. Así es. Hola, buenos días. Pues sí, todo esto que veis encima de la mesa son los elementos complementarios que tenemos para que los niños sigan aprendiendo inglés fuera de nuestras aulas. Nuestra metodología se basa en el aprendizaje para niños a partir de un año. Nacimos hace 15 años en Manresa, un pueblito muy cerca de Barcelona, en España. Y la idea era que los niños aprendieran de forma natural, igual que ellos aprenden su lengua materna. Entonces, la verdad es que en estos 15 años la metodología ha dado muy buenos resultados y a fuerza de que los papás nos pidieran más y más y más, desarrollamos otros elementos fuera de nuestras clases para que ellos sigan aprendiendo tanto en periodos vacacionales como en Navidad, como elementos que los papás puedan adquirir incluso para el cumpleaños de los peques. ¡Buenísimo! ¿Nos puedes enseñar para qué sirve esta pluma? Sí, este es nuestro elemento estrella, el Talking Pen, que le llamamos, y es una pluma que habla. Esta pluma sirve con todos nuestros elementos, con todos los libros que tenemos. Entonces, la idea es que cada uno de los libros tiene un simbolito en el que podemos interactuar con los libros. Entonces, tanto pueden los papás jugar con los libros de forma autónoma como entregarles la pluma y el libro a los peques para que ellos mismos aprendan, pues, con un inglés rico en todo su contexto en casa. Digamos que es una forma de darle continuidad a la pronunciación, por ejemplo. Lo refuerzas con el libro que habla como debería o como idealmente se lo están enseñando. Totalmente. Ese era el primer temor de los papás. El qué tal si yo no lo sé de pronunciar bien, qué tal si yo no le puedo enseñar suficiente a mi hijo. Pues no hay ningún problema. Existe este dispositivo para que ellos puedan interactuar con los peques, aunque no sepan tanto inglés. Estaba viendo hace rato que algunos tienen edades, van por edades los libros de apoyo, va cambiando. Así es, totalmente. Este sería el libro destinado para los niños más pequeños, para los babies, entre 1 y 2 años. Luego nos iríamos a una línea de entre los 2 y los 4 años y a partir de aquí ya serían los de los 5 a 7 años. Estos son todos libros. Luego para los pequeñitos de 2 a 4 también tenemos juegos de cartas. Este de nuevo se puede jugar de forma interactiva con la pluma o se puede jugar solo. Es como un bingo. Entonces lo volteamos y es que ellos encuentran la pareja, pero igual sirve con la pluma. Ok, es como nosotros lo llamamos el juego de memorama o memoria. Así es. ¿Podemos ver este libro? Me encantó. Es este, sí. En el que tienes que ir encontrando cosas y te va diciendo como... Sí. Es una manera de jugar con el libro, ¿no? Así es. Este es todavía más interactivo. Este es para niños un poquito más grandes. Como reconociendo el libro. Y en este caso tenemos el start acá. Listen and touch. Nos dice con qué libro estamos interactuando y luego ya entramos a lo que sería el juego. Where are the three monkeys? Nos pregunta dónde están los tres monitos y... Good. Los hemos encontrado. Where is the beautiful white dog? Nos pregunta por un perrito blanco. Well done. Y la atacamos de nuevo. Y ahora, pues el ladrón igual no sabemos quién es. Nos equivocamos. Nos equivocamos de nuevo. Ok, y así hasta que encontremos al ladrón. Where is the umbrella? Ok, esto está buenísimo no solo para los niños, también para algunos adultos que no dominan todavía el inglés. Puede ser una buena forma de apoyo y de manera divertida, porque muchas veces es tanto el repite las conjugaciones o, no sé, como que detalles del grammar que se vuelven pesados y de pronto si te aligeras un poco y juegas te das cuenta que lo entiendes perfecto y en realidad solo es una cuestión como de actitud, ¿no sé? Sí, totalmente. O sea, sí es muy importante como darle este matiz juego para que no sea, pues, igual y como muchos hemos aprendido el inglés, ¿no? De una forma muy académica, muy de empezar a leer sin realmente entender lo que estamos diciendo, sin entender la estructura que está detrás. De nuevo, todo esto está basado en que sea muy natural para ellos, que nada se les haga extraño, que igual y sin entender toda la estructura, los niños puedan entender por contexto qué es lo que se les está preguntando. Y veo que tienen aquí algunos muñecos de apoyo. ¿Para qué sirven? Estos son justamente los personajes que acompañan a nuestros niños en sus cursos regulares. Tenemos de un lado, de izquierda a derecha, tenemos a Bunny. Este es el conejito que junto con Linda les enseña a los niños de 2 años, así es, la que está en medio.
Les enseña a los niños de 2 años que ellos ya están empezando a ser niños grandes. Linda es la niña de 2 años. Uh-huh. Le cantamos el cumpleaños feliz en la primera sesión. Uh-huh. Y luego, en comparativa con Bunny, que es el baby, vamos viendo todas las cositas que ellos van a dejar de hacer. Dejan sus pañales, dejan su chupete. Entonces, vamos a ir viendo que Linda es una big, big girl y Bunny es un baby todavía. Okay. Y el último personaje que tenemos ahí es Sam, es el de los niños de 3 años. Este de nuevo, pues va al parque, va al zoo, y con eso es con lo que los niños aprenden. Con las mismas realidades que vive el personaje, son cosas que ellos están viviendo en su idioma materno. Eso es, este tipo de conexión con el personaje es lo que hace que ellos realmente tomen esta estima por el idioma y relacionen mucho más los conceptos. Ok, eso me gusta, porque entonces se sienten identificados y de alguna manera están viviendo el mismo proceso, o les están pasando las mismas cosas porque tienen la misma edad, comparten la misma edad. Qué interesante. Pero ahora también me gustaría que fuéramos del otro lado, donde tenemos algo preparado para interactuar un poquito y cambiar la dinámica. Si ya nos cansamos de la mesa, nos movemos por allá. Bueno, ya estamos en esta área donde vamos a jugar aprendiendo un poquitito y me gustaría que entonces me dijeras qué hacen cuando se sientan aquí con este cuaderno. ¿A qué vamos a jugar? Nosotros decimos que trabajamos justo con rincones. La idea es que en cada uno de los espacios del aula, las aulas son bastante grandes, llevamos a cabo una actividad totalmente distinta. En este caso estaríamos en el rincón del story time. A ellos les contamos un cuento que es la guía de lo que les va a acompañar durante 8 sesiones. En este caso tenemos el libro de Pam and Paul. Aquí lo que hacemos es que la teacher inicia todas las sesiones contando 3-4 páginas del libro, y a medida que van avanzando las sesiones, representa que lo que hacemos es pedir a los niños que nos ayuden a contar la historia. Ya puede ser que un niño solo, el que vaya más avanzado, sea el que ayude a la profesora a desarrollar los diálogos que se van produciendo, porque eso mismo también lo escuchan en su sede en casa, como que haga interactuar a todos los niños de la clase y que cada uno diga, pues, un parrafito, una frase, lo que esté sucediendo en ese instante en la historia. Esta historia conductora nos llevará a una serie de actividades que ya pueden ser realizar unas actividades en un workbook. También utilizamos la mesa para hacer acciones más no tan escritas, porque nosotros no empezamos a leer y a escribir hasta los 8 o 9 años, pero sí actividades de relacionar, en las que lo que le hacemos al niño es que repita muchas estructuras. Siempre esta base de estructuras es muy importante en la metodología. Ok, me encanta. ¿Nos podrías contar un poquito de este cuento? Sí, aquí tenemos a unos mellizos, son Pam y Paul. Ellos interactúan en este caso con lo que van a aprender los niños en esta historia es a la familia, los elementos de la familia. Les vamos a presentar quién es el papá, quién es la mamá, los abuelos, los tíos, incluso las mascotas que tienen. Entonces ahí es como ellos aprenden este vocabulario y cómo aprenden estas estructuras relacionadas también con todos los elementos de parentesco. Ok, maravilloso. Pues ya vieron, juego, amigos. También jugando se puede aprender y siempre es un buen momento para desarrollar cosas nuevas. Para los que son desarrolladores de juegos y de juguetes, pues también pueden tener una intención y llegar a todo el mundo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Sandra. Gracias por recibirnos. Gracias a ti. Gracias a vosotros por estar aquí hoy. Y bueno, yo soy Pina y nos vemos más en Juegos, Juguetes y Coleccionables.